Bienvenidos sean todos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión venimos con Fortnite, la temporada número 8. Joder, la temporada 8 ya llegó, carajo. El día de hoy lo que lo estoy grabando, madre mía, estoy golpeando el PC. El día de hoy que estoy grabando, básicamente, y sí, estoy gritando para que pues escuche mejor el audio, porque tengo el volumen máximo, bueno, no está al máximo, está al 50. Es básicamente día 13 que salió la temporada número 8, o sea, el mismo día que salió la temporada estoy jugando a la temporada, gracias a que tengo prioridad ya en GeForce Now, pues yo puedo jugar 6 horas consecutivas y pues se vienen literalmente, si el internet, Dios mío, si el internet me ayuda, se vienen directos de Fortnite para hacer exactos. Y sí, gente, como ya vieron, ya tengo un brazo y ahora sí ya puedo estar más cómodo, porque la verdad no me gusta tener nada acá donde puedo jugar. La verdad, donde está aquí, donde está mi mouse, donde está mi mouse, donde está mi teclado, no me gusta nada. Así que vamos a empezar ya directo a la acción. Es la temporada número 8 y Dios santísimo, ¿qué es lo que estoy viendo? Carnage, ¿en serio? A ver, vamos a reaccionar a esta cosa. Yo nunca he reaccionado a esta madre. Ah, oh, mira, amigo. El cubo Kevin. El cubo Kevin, carajo, sí, carajo, el cubo Kevin, ya lo esperábamos. Por cierto, están todavía las armas de la ONI. ONI, va. De la Orden Imaginada, ojo, todavía siguen las armas por acá. Y aparentemente esta es una HK. Descar. Y se volvió a activar el cubo de Kevin. Este es un cubo Kevin extra, ¿sabes? ¿Por qué la gente hace eso, Dios mío? Sí, murió. ¿Se vendrán los zombies otra vez? ¡Madre suelta! ¡No! ¡Carajo! Madre, este es un puto Kevin, cabrón. Temporada 8, cúbico. La puta madre. Ah, a ver esa madre. ¿Esta quién es? ¿Te imaginas que es la doctora Snow? A la verga, sería brutal. ¡Ahí está la fundación, loco! Verga, que se viene con todo la punta. Ok, ahora el pase de batalla, carajo. Debieron saber que volveríamos. ¿What? Creyeron que salvaron a su pequeña realidad. Oh. Pero solo la prepararon para nosotros. Así bueno, ahora tenemos un unicornio. Lo que queda de su ejército. Preparen sus defensas. Pero cuando terminemos, nada quedará en el mundo. A ver, espérate, güey. Estoy procesando esta madre. What happened? What the happened? Pero qué madres. Bueno, aquí nos darían este skin. Básicamente esto me lo dieron en la anterior temporada. Y pues es donde tarjetas perforadoras, verga, volvieron las tarjetas perforadoras, carajo.
completa las tarjetas temporales diarias y semanales antes de que expiren a obtener adicional. Compra mis... A la verdad, comprarte misiones. Únete a un grupo de amigos para compartir el progreso. Recuerda juntos hablar con un personaje toda la isla y empezar a misiones. Otra vez tenemos lo de las estrellas. Esto literalmente me gustó. O sea, no pensé que me gustaran lo de las estrellas, pero es la verdad. Está chingo. Ahora tenemos pintura. Rasgos de pintura y esta habilidad de tu estilo. ¡Oh! ¡Tenemos tapadita de pescado, loco! Cúbico. Desde las ruinas ardientes y la nave nodriza alcanza la nueva, una nueva amenaza. Los cubos están dispersos por toda, despertando por propagar su corrupción y depende de ti luchar por la sobrevivencia de la isla. Capítulo 2, temporada 8. A la bestia. Misiones y traques perforadoras. Claro, y invasor elite, esto es lo que pasó de la misión temporada, ¿vale? Ok, ahora tenemos a este men como... ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Espérate, ¿what? ¡Lol! Ay, no mames. Luego están estos. Esto ya es una cosa más cabrona, ok. La Steam está esta, el club de Fortnite y adicionales. Aquí tenemos a Carnage Supremo, loco, wow. Luego tenemos a este que es el de JB Chimpansky Castua. Es un nuevo personaje, así no lo conozco. Este es un segundo. Vamos a aprovechar que tenemos la facilidad de tener 1080. A ver, que no se atore. Perfecto. Perfecto, ahí lo tenemos. Pues se ve bastante bien ahora, ¿eh? Ahora tenemos a esta tipa. Charlo de espíritu. Desgarro. Desgarrado, ¿vale? Tiene dos estilos, por lo visto. Luego tenemos a esta. Cod. Agente Ártica. Aquí tenemos al unicornio este, por cierto, los teasers, la neta, se la mamaron completamente. Tenemos a esta, que esta parece a Jules, loco, ¿no? Parece a Jules. Turing encantadora de paralelo, algo así, dice Lunar. Ok, y pues próximamente tenemos otros sistemas. Ok, estos son gratuitos por lo visto. Y ya estos son desbloqueables con el pase de batalla. Primero tenemos esta tipa como primera página y al soldado, el palillo de pescado. Luego tenemos en el segundo, tenemos el aspecto adicional de esta tipa. Ok, de acuerdo. Ahora como cuarta página tenemos a esta tipa, a Cor, ¿sabes? Luego tenemos su estilo adicional. Madre mía, se ve guapa ese estilo. Tengo que admitir que no me gustan mucho las skins a veces, pero esta se ve guapa. Luego tenemos al unicornio este que... No mames, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué salió este van? ¿De dónde rayos le para este men? Luego tenemos el estilo oro, dorado, crujido. Fabio Crindulce, crujido dorado. Ay, madre, güey, es que loco. Luego tenemos el estilo original de esta otra vez. Siempre, a la verga, este es animado. Wow. Luego en la página 7 tenemos a este tipo. Vale, tenemos a este tipo. No vemos que da más de eso. Página 8 tenemos a la tipa esta llamada Tori. Tori más bien. Vale, se ve bastante bonita. La espada, más o menos. La mochila. Registra tu combinación. LOL. Luego tenemos especial. A la verga, loco. Luego tenemos en edición rosado este men, LOL. Y ahora como página 10 y como última skin tenemos a Carnage, literalmente Carnage. Pico. Y a la verga, a ver qué le está tomando. ¡Hostia!
Loco, te viene la abominación. Vale. Pero bueno, mi gente, vamos a ver las opiniones, loco. ¡Ah, su madre! Esto ya es otra cosa. Ya esto ya literalmente ya es otra cosa. Misiones de salchicho, misiones, completa misiones raras y superiores. Vale. Estas son las tarjetas, tarjeta semanal, don silenciador, pues, marca, habla con silenciador y completa misiones de terreno superior. Al LOL. A ver el mapa. A la verga, solo cambiaron 3, 1, 2, 3, 4, 5 ubicaciones nada más cambiado y lo demás sigue siendo igual. Nah, Castillo Coral sigue siendo igual, canal. Habla con Yonsi Oscuro, habla con Yonsi Oscuro y completa las misiones dominantes, ¿vale? Habla con Penny, con Baba Yaga. ¿Sabes? Esto me gusta porque podemos, ¿cómo se llama? Porque podemos desbloquear a todos, ¿sabes? A todos al completo. Para que me digan las misiones. Que no son muchas, por cierto. Y eso, más que nada consigues misiones con los vayas hablando con la cosa. Marca un botiquín o vendaje. O un mini escudo, recoge la recompensa. Ah, mira, podemos cancelar inclusive, loco. Recoge una recompensa de carbón, cartuchas de conversiones airadas. Drones, misiones de grupo, ok. Mapa y colecciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 17 en total. Y de pescas, pues tenemos 30. Mira, los pescados, madre mía. Si no me di cuenta. Vale. Ya estaría, señores. Estaría loco.